Es que usted me echó, la verdad que todavía le trae regalito. Así te quería hallar, desgraciado. Ya vio mi Puch, hermano, vos querés hacer la vida imposible con mi esposa, ¿verdad? Sí, te lo digo en la cara, te lo digo. Puch, digamos que es una locura. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Decilo. Porque, mira, te lo digo en la cara. Decilo. Porque fue mi mujer. Calmelo, el tiempo fue olvidarla, viejo. Ya, eso fue pasado, pasado. Miren, ahora la hoja ya da vuelta. Oye, qué vuelta, vos decís así. Historia. Mirá, el respaldo como queda, ay, el de la brasa. Ay, Dios. Ya viejo, yo le puedo echar agua. Pues viejo, sí, dame la respuesta. ¿Cómo queda el respaldo? No, pues lo que le querés decir es que todavía hay una yesquita. Sí, que no, pero es parte de él. Pero es parte de él. Mira viejo, ella por vos ya no siente nada. Oye, el amor que siente es por mí, viejo. ¿Vos decís eso? Por mí. ¿Vos decís eso? No, viejo. Pues mira, no, vos te vas a poner vos solo por dentro. ¿Cómo? ¿Por ay, comer? Dios. Te va a carcomer, le quiere decir a él. Es que te he hecho. No, ahí va a vivir. Hace muchas ilusiones. ¿Cómo ilusiones? Pero vas a. Y acordarás, Darwin, lo que mis palabras que te digo. Podrás decir lo que vos querás, pero no, viejo, no vas a la poder. Vida te lo den posible. A ver, muchachos. No vas a poder. Te lo digo en la cara, vos. Podés decirme, lo puedes escondido. Cálmeme, hecho, cálmeme. Yo te digo, mire, mire. Yo sé, pues yo lo entiendo. Vos sos un gran sinvergüenza. Porque andas. Hay que las cosas vayan fluyendo. Vayan fluyendo. Haciendo desorden donde yo voy a tener. Boda. Ah, ¿en qué rancho? El rancho. Sí. Están haciendo desorden, ¿verdad? ¿En qué rancho? No le da vergüenza. Es que la cosa ya se perdió. Mira, tengo mejor que ese rancho en la casa. Oye, ¿me? Ah, no, rancho. Usted hizo ese rancho. Usted hizo ese rancho. Ahora en adelante vamos a luchar yo y Noemí. Ya va a ver las cosas mejores que se vienen. Las cosas mejores. Tengo casa. Ya tienen casa, ellos ya tienen casa. Te voy a actualizar. Además, viejo, yo le voy a conseguir una cama de las originales. No va a dormir en tabla. ¿Sabes qué es lo que te voy a decir? Esa la mejor palabra nadie hay que decirla. Nosotros de hombre. ¿Sabes por qué? No, ya porque yo. ¿Para arriba? ¿A dónde cae? Decilo, porque yo me voy a forzar. Ya al final le cae a usted esa palabra, Carmelo. Porque yo el día a día me voy a forzar para hacerla feliz a ella. ¿Sabes por qué? No ponerle otras mujeres en frente. Disculpa lo que te voy a decir. Tal vez, mira, si no trabajas, vas a solo entregar en la casa. Ay, Dios mío. No, viejo, no trabaja, voy a andar ni robando. ¿Querés decir? No, tampoco, tampoco. Usted trabaja, Carmelo. Claro que sí, viejo. Vaya, trabaja, Carmelo, trabaja, viejo. Carmelo, es que así sea, que trabaja, viéndolo bien, no, te dejó la Noemí porque vos eras huevoncito, no trabajaba. Y era un gran era un trabajo. No podía amar a una mujer. Era un trabajo. No, poniéndole dos mujeres. ¿Tú viste? ¿Son cosas de hombre, vos? ¿Tú viste? ¿Son cosas de hombre? Sí, yo sé que son cosas de hombre, pero viste un gran descarado. Bueno, acordate que el hombre nunca queda con una sola. Ay, sí, no. Usted sí iba a dar, yo sí, viejo. Usted ama a Noemí, ¿verdad? Es como yo, me choca, yo soy hombre de una sola mujer. Va. No, hombre. Consiga a usted, Carmelo. No, yo sí, puedo conseguir una, pero mira, sirve. ¿Y por qué no la consigues en paja, Darwin? Demostrarle, Menchito, que puedo demostrar, pero te voy a quitar primero la señora. Demostrarle que crees que va a Darwin, usted, ¿por qué se deja que lo ofenda de esa manera, Darwin? Ah, el botón, pues. No, pero cálmese, viejo, cálmese, hombre. No, está calentando la sangre, viejo. Cálmese, viejo, fíjate que. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa
¿Y a usted qué es lo que le pasa, pues? ¿Ah? Mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene un hombrecito, tranquilícese. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le está soñando? ¿Tiene que tener cuándo? ¿Va a tener que le gustaría? ¿Qué le gustaría que tal vez mi mujer le esté dando con el otro? Claro que sí, si fuera mi mujer, pero recuerde que ella no es su mujer. Eso, ¿ves? ¿Qué es lo que anda peleando usted? Que no es su mujer. Ha sido su mujer, cosa. Ya dijo, ha sido su mujer, pero que no la supo cuidar, es otra cosa. Dígame, ¿dónde le ha dado lugar? ¿Ah? Mire, yo lo que pasa es que usted es gran sinvergüenza, acostumbrado a andar mangoneando a la gente. Conmigo no lo va a hacer, señor. Pero, oiga, que le quede claro. Se lo voy a pedir, jamás. Jamás. Oiga, lo quiero ver. Jamás vas a poder, jamás. Pasa, jamás vas a poder, jamás. Vale, ahí, ¿por qué con él, pues? Es que quiero ver si es hombrecita. Yo hombrecito. Ay, Dios. Hombrecito, no esconde, no esconde. No, señor. ¿O por qué doble? Por eso. Para nada. Yo soy delgado, pero mire. A mí no me interesa. Lo mismo. Alimentese entonces. Yo quisiera con él ahorita. ¿Con él quiere entonces? Dale. Denle, pues. Dale, pues. ¿Cómo te sin vergüenza, va? No, ¿cómo? Entonces, ¿por qué no doble pegar para venir? No, aparte de usted, que usted. Por eso le dije, eso no es bulla, no tiene que ver nada. Oiga, y le voy a decir algo. ¿Y por qué pelea usted, pues? Por la sencilla razón, que estoy viendo la injusticia que usted está haciendo. ¿Quién? Metiéndose en vidas ajenas, eso no le interesa, señor. Está impidiendo algo que a vos no te interesa. Está impidiendo algo que a vos no te interesa. Chulada. Hombre, lo mira, chiquito. Reviejazo usted y no se comporta. Aparte de usted. No, señor. Déjame, si le quiere pegar a él, primero me tiene que pegar a mí. Aparte. Y vamos a ver de cómo le va a tocar. Por eso lo digo. Solo porque ella me voy a casar con Noemí, ella va a ser mi esposa. ¿Por qué no me metes aquí? No, señor. Es cosa que no me interesa. Claro que me interesa. ¿Y por qué me interesa? Por injusticia que me está haciendo. ¿Qué injusticia? Es un hombre. Sí, es un hombre, pero usted anda peleando mujeres que no son suyas. Ha sido bella y puede estar en mi mano. Venga, le voy a explicar. Mira, y le voy a decir, y tenga carácter. Que no tenga aceite en la cara, que se le deslice. Oiga. No tengo nada. No tiene nada, pero se le desliza las cosas. No, que le ¿cómo se va a deslizar? Sin vergüenza, ¿qué es? Le voy a... No, oiga, oiga. Sigo queriendo a Noemí. Sí, oiga. Oiga, usted la sigue queriendo, pero ella, usted no siente nada por usted. Ahí va a ver que algún día... No, viejo, ese día ya nunca se va a llegar. Jamás. ¿Y usted cree que va a estar bonito ese casamiento? ¿Qué va a hacer? Claro que sí. Va a estar de los y va con un hombre... Aragán. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Cómo usted quiere que se vaya? ¿Ah? No, tampoco. Lo que digo que... Vaya, entonces, ¿por qué andas peleando, pues? Posible que se casen. Posible que se casen. Claro que no, viejo. Está loco, señor. ¿Sabe qué? Mejor avíseme cuando se baje de esa nube de fantasía que anda. Tampoco, tampoco. ¿Usted está loco? No, que idea más grande. ¿Qué idea más grande la que usted está? Por eso. ¿Y qué cosas? No me interesa. Claro que me interesa. ¿Por qué le interesa? ¿Sabe por qué? Cosa, porque su arreglo de él. Oiga, sí, pero... No, no, arreglo tuyo. A que no, usted no lo crea, ella es mi suegra. Yo voy a ver por la felicidad de ella también. ¿Y es? ¿Cómo va a ser? Es mi suegra. Entonces, es este hombre. Por eso que yo la estoy yo me estoy hombre, metiendo viejo, por ella. Por ella. No, señor. Espere. No me esté tocando tampoco. ¿Y por qué? Porque no. Oiga. ¿Usted porque dice que de los dos somos iguales? Apártese. Yo soy un hombre. No, señorito, aquí no va a pasar. Tranquilo, tranquilo ya. Descarado. No quiero utilizar la fuerza, oiga. Carmelo, compórtese. Ni yo también, es que yo también. Apártese. Te estoy diciendo, Carmelo, no lo quiero golpear ni quiero que usted me golpee. También, oiga, no compórtese. Hablemos ya como hombrecitos que somos. Oiga. Vení para acá vos. Vení para acá. Estoy, pues. No te escondas detrás de los modelos. Aquí estoy, pero no se está escondiendo tampoco. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es evitar los problemas. ¿Usted va a ver que dónde va a pasar? Sí, ¿no? ¿Crees que no me siente miedo? ¿Y usted por qué me siente miedo a mí? No, tampoco. Vaya, entonces, ¿por qué no agarra problemas conmigo? Que no tiene cólera. Me anda escondiendo igual que te quítese la cólera que tiene, pues. Que no es conmigo, pues. Tampoco, ¿eh? Yo con él es. ¿Qué tengo que hacer para que le agarre conmigo? No, dígame, no me hace nada usted. Entonces, ¿quiere que le haga algo? Sí, ¿no? Pues, ¿quiere que le haga algo? No, listo yo, pues. Pero de qué forma, porque usted no listo tiene nada yo, que meterse con ella, con la vida de ella. ¿Crees que sí, me voy a dejar ahora? Y por eso, sí, la, voy, y por eso la respeto, y yo respeto las decisiones. Yo también. Oiga, respeto. Sí, sí, qué bien. Respeta, peleando mujeres ajenas. ¿Desde cuándo, Carmelo? ¿Desde cuándo? Ahí está. Agárrate, por favor, mejor vamos. Guardería, yo para que... No, yo con él. Y mire, te lo digo de ahorita, ya, que algún día me mire platicando con él, estudiando, no quiero. Ya, Carmelo, un camino, te voy a decir algo. Ay, hoy manda los caminos usted. No, es que ya, chile, Carmelo. Felicidades, es ingeniero de ingeniero. No, de tampoco. Mira, poneme atención, mira, Carmelo, te voy a decir algo. No, mira, no te quiero ver cerca de la boda, mira, porque no sabes lo que te va a pasar. ¿Qué me va a pasar? Usted tiene que entender. Mira, yo, me voy.
me voy, viejo. Por miedo, te vas. No, váyase, no busque problemas. Él le dice a la Olga que ya va a llegar. Ah, lástima. Lástima, lástima anda dando usted. No, tampoco. ¿Por qué dice que no? ¿Ya ve? Porque lo ve chiquito. Mendigando, mendigando el amor. No, ¿y quiere ver? Darwin ahorita va contento que se va a casar. ¿Sí? Te lo digo usted en la cara y se lo dije a él en la cara. Sí, y te lo vuelvo a decir también. Dígamelo, señor, diga. Que va a tener gusto de casarse. ¿Por qué? Y algún día va acá llorando. Digo, claro. Ajá. Te lo digo a usted. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste con sinceridad. Darwin para usted, así, vulgarmente, para usted no significa nada. Él es una babosada, Darwin. Una basura, le voy a decir. Ah, sí, una basura. No sabe por qué me cabe de risa. Porque si no es hombre ni para ella. Sí, entonces, Darwin, vuélvamelo a repetir. Darwin es una basura. Sí. Entonces, de basura se deja quitar las mujeres usted. ¿Sabe qué, por qué? Oiga, me lo conocí. Oiga, significa que una basura ya vale dijo, más que usted. Ya me dijo, ¿ah? De basura. Sí. Mire, no, a mí, no es que me haya dejado. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Dígame. Yo le dije que mejor se fuera. Ah, usted le dijo que se fuera. Sí, así como lo oye. ¿Y hoy por qué le anda llorando? Ya ve, el amor es ciego. Mire, Menchito. Cuando tal vez uno piensa de arrepiente. Yo a usted le voy a decir algo y se lo voy a decir claro, de hombre a hombre. Dígame. Yo a usted siempre lo he respetado y nunca le había faltado respeto hasta el momento. Igual a yo. Oiga, a usted. Le voy a decir algo. Si usted ama, así como dice esa mujer, déjela que llegue a la vida. Si usted, como dice, y se cree tan seguro que esa mujer, pues, lo va a dejar a ver y no va a volver, entonces ahí va a aprovechar usted. Pero para mientras, ahorita, déjelos que sean felices, no se anden metiendo en vida ajena. Mire, oiga, le puedo dar la oportunidad, ¿sabe qué? Le voy a dar a donde más le duela, a Darwin. Usted no entiende, va. ¿Sabe qué? Ya no se preocupe en eso, hombre. Y por favor, no vaya a llegar a la boda. Es lo que vino a decir. No, que me viene así. Va, y si llega ahí, lo voy a estar esperando entonces. Está bien, está bien. Oiga, está bien. Anda peleando usted también. Está bien, los dos somos machos. Hay que terminar de ordenar y todas las cosas. Sí, la verdad que sí. Y usted ya viene. Sí, mejor no me arregló el problema. Mira, ¿de quién venía? El novio de mi. ¿Y eso, David? Dijo que debía estar cago usted y yo. ¿Qué es que ahora estaba esperando porque nos ayudara a organizar? No sabes, mi amor, lo que me ha sucedido. ¿Qué le pasó? Es que me contraí con él. Ese bonito cuerpo de anguilla. Carmelo, pues. Carmelo, ¿y qué pasó con él? ¿Qué pasó ahora con Carmelo? Le reclamó y le dijo todo lo que quiere hacer. Todo lo que quiere hacer, cree. ¿Qué quiere hacer? Ahora, ¿qué quiere hacer el viejito? Impedir la boda. Ay, pobrecito. Impedir lo que... Pobrecito, ese hombrecito. ¿Cómo le ocurre que van a impedir nuestra boda? ¿Crees que nada? Vamos a... ¿Crees que nada lo que está pensando? Pero mírenme, celo. Siquiera. Ver que ahí estuvimos una media que... Pero le pegó duro, don Harwin. Ahí es. No lo golpeó a usted. No, pero ahí llegó. ¿Usted viene bien, creo? Sí, mi amor, yo vengo. ¿No me dice nada? No. No, mi amor. Sí, porque imagínese si hubiera destrozado esa cara ahora para nuestro día. No. Entonces sí me encargo yo de Carmela, si le veo cada año. No, así le veo que está bien. Pero usted sigue yo duro. Ay, yo así, bueno, le veo así. Le mira todo. Al doble, porque yo no me agarré yo. Y allá se quedó. Lo dejamos todo siquiera, Dani. Y porque imagínese faltarle respeto a Olguita, pues. ¿Cómo? Me dejó como casetera vieja. Algo así. Chimuelo al viejo. Chimuelo. Ay, eso me gusta, dar el conejo, lo amo. Ay, es que yo te amo, mi bebé. Ay, que me yo también te amo. Ay, por eso te amo. Solo él, a Juan no lo encontró. No, solo él estaba. Ah, pues no falta Juancito. Si hubiera estado Juan, le da sí. Entre los dos a él. Y solo usted. Solo usted se enfrentó con él. No. A la otra. ¿Quién? ¿Quién? La Volca. Novio, hombre. Es algo. Sí, ahí venía. ¿Y ya no salió golpeado? No, yo no sé. Entre los dos le dieron. ¿Cómo que Javi lo dejó solo allá? No, él se quedó hablando. No molesta. No me la cuide, solo a Carmelo con el cargo. No. ¿Dónde? Ahí sí ellos quedaron hablando. Ay, no. No, yo lo quedaron hablando. Pero ahí se quedó Carmelo. No, pero lo amenacé, le dije que no se quedara a acercar ahí a la boda. Que ni se le vaya a ocurrir porque... No, yo... La policía le voy a echar si llega a acercar a nuestra boda. Yo no. Allá mire, que... mire, allá lo dejó. No. Yo voy a ir a ver qué hace Carmelo también. No. Yo voy. No, mi amor, yo no vaya. No vaya. No vaya, mi amor.